Perdón, perdón. Perdón. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos. Este día estamos iniciando lo que es la Noches. semana número 2. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Brenda. Cuéntenme qué tal su fin de semana, descansaron, practicaron. ¿Qué tal, cómo van con la semana 1? ¿Ya la tienen completa al 100%? ¿Cómo va su progreso en plataforma? Coméntenme, por favor. ¿Han tenido algún inconveniente con algo? Buenas noches. Buenas noches, Rosalba. En la plataforma solo serían los laboratorios de las preguntas que nos salen. Sí, correcto. Y reproducir los videos al 100%. Ah, de acuerdo. Sí, se los comento porque en el grupo anterior me acaban de mencionar esa parte, que al parecer no estaban reproduciendo los videos, entonces les estaban escribiendo que por favor se pusieran al día, que avanzaran, y descubrió que lo que ya se estaba saltando eran los videos. Sí, porque de hecho, me faltan unos videos a mí que reproducir. Entonces, Entonces. me voy a poner más al día con eso. Sí, porque si no, le van a estar escribiendo que se ponga al día y según nuestras cuentas, nosotros vamos al día, pero algún detallito ahí, video, no se terminó de reproducir, entonces vamos a tener que volver. ¿Cómo deberíamos de ir para ir al día? Iríamos en la lección 1 de la semana 2, ahorita, con la que estamos viendo este día. Con la de buscar. Y vamos ahí, A vamos a seguir. comenzar la semana 2 iríamos ahora. Sí, exacto. Iniciando semana 2. La unidad 2 sería. Semana 1, unidad 1. La semana 2, unidad 2. Y el contenido que debería estar al día es buscar. Al día con el video ya reproducido y con el test resuelto. Si no, al finalizar la Y clase. el tema buscar a H ya lo vimos. No, ese lo vamos a ver esta semana. Pero si está en la semana 1 o en la semana 2. En la semana 2. Ahorita estamos iniciando con la búsqueda este día. En la semana 1, ¿qué vimos? Funciones lógicas Condicionales. y condicionales, muy bien. ¿Cuáles fueron las lógicas que vimos? Verdadero y falso. ¿Cómo se llama esa función? En argumentos. Función sí. Función sí, muy bien. Vimos la sí simple. Luego. La sí anidada. Anidada, muy bien. ¿Y las condicionales? ¿Quiénes fueron? A sumar puntos, sí. Contar, sí. Y contar, sí. Y Muy contar, bien, sí, exacto. sí. Muy bien, gracias. Carlos, también gracias. Sí, de contar, dice él. Esas fueron las que vimos y repasamos un poco sobre lo que son las referencias relativas y la referencia absoluta. Bien, entonces esta semana vamos a iniciar con las búsquedas. Para este día tenemos la búsqueda más sencilla, pero no menos importante, porque nosotros la podemos utilizar en cualquier momento según los datos que tengamos y las necesidades que se nos presenten.
mañana vamos a tratar, vamos a estudiar otro tipo de buscar y así sucesivamente. Vamos a ir despacio. Bien. Voy a cambiar aquí de grupo, permítanme. Ya compartí pantalla. Me indican por favor si pueden visualizarlo. Sí, se logra ver. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, para este día, como les menciono, tenemos la función buscar simple, la básica, la principal del rango de buscar, del grupo de buscar, de funciones de búsqueda. Para el día de mañana, nosotros estaríamos viendo lo que es la función buscar V. El miércoles, buscar H. Y el jueves, vamos a trabajar ya con lo que es la función índice. Aquí, esa es la que les mencionaba en el grupo anterior, que nos sirve bastante trabajar ya, asignar nombres a las matrices con las que estamos trabajando para que al momento de aplicar este tipo de funciones, sea más fácil llamar todos los valores que están dentro de esa base. Bueno, con que estemos al día con esta función, aquí con buscar, reproducir este video y realizar el laboratorio de la página 2.2, ya estamos al día. Si no, como les mencionaba, al finalizar la clase pueden quedarse trabajando o mañana, en el transcurso de la mañana. Comentarles que en esta semana nosotros tenemos lo que es el examen de mitad de curso. Entonces, ahí por el miércoles me lo van a estar escribiendo para que no nos vayamos quedando y lo realicemos y vayamos al día ya finalizando la semana número 2. Bueno, ahí sí, vamos a iniciar ya con lo que es nuestro tema. El objetivo de esta sesión es lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de texto. Función buscar. Usa buscar. Esta es una de las funciones de búsqueda y referencia. Cuando necesite buscar en una sola fila, o también en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Función buscar la vamos a utilizar cuando necesitemos buscar en una sola fila o en una sola columna. Esto es lo que vamos a tener en cuenta al momento de aplicar o utilizar la función buscar. Por ejemplo, supongamos que sabe el número de piezas para una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2 al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Otro factor importante al momento de realizar búsqueda sería como establecer quién es nuestra columna con índices primarios, es decir, que nuestros datos tengan una especie de código, que sea un código repetible
que sea un código único para que no vaya a generar conflictos al momento de que se le esté buscando y no sepa qué hacer si tiene dos valores parecidos. Entonces, lo ideal es trabajar nuestras tablas de datos con una columna donde tengan una especie de código. Use la función buscar para buscar en una fila o columna. Lo que les mencionaba, aquí lo está volviendo a recalcar. En el ejemplo anterior, estamos buscando los precios de la columna D. Hay dos formas de utilizar buscar. Tenemos la forma vectorial y la forma de matriz. Vamos a realizar ejercicios de los dos tipos y al final cada quien va a determinar qué forma puede utilizar. Con más frecuencia o también esta va a depender de la forma en cómo estén estructuradas las bases de datos. La forma vectorial. Utilice este formulario de buscar para buscar en una fila o en una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje a la fila 6. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta cómo tenemos estructurados los datos y qué es lo que nosotros queremos buscar, qué rangos son los que están implicados. Vamos a reproducir lo que es el video y al finalizar nos vamos a quedar realizando lo que es la práctica. Hola, bien. Hola, bien. Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elisa. Bienvenida, Piel. Isabel Guillén. Este día vamos a trabajar con la función buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic, la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso, ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma. Y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. Vamos a hacer el ejemplo.
A 008. Presionamos la tecla Enter y allí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso, la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I, y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora la función buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función buscar. Código A003. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel. Hola, bienvenido a tu... Bueno, voy a compartir la siguiente ventana de Excel. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí. Okay. Sí. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, tenemos ya la plantilla que nos han compartido de la función buscar. Tenemos esta matriz. Para trabajarlo de esa forma, trabajar buscar de forma matricial. Y tenemos este otro apartado para trabajarlo de forma vectorial. Una vez realizamos la forma, ustedes me dicen cuál creen ustedes que pueden utilizar más o les puede ser de mayor beneficio. Bueno, ahora nosotros aquí tenemos esta tablita en estos argumentos. Aquí nos dice, digite un código, el artículo es y el precio del artículo es. En esta celda nosotros indicaremos el código que nosotros queremos buscar. A partir de ello queremos conocer a qué artículo, cuál es el nombre de ese código, a qué artículo se encuentra en ese código. Después queremos saber cuál es el precio de ese artículo en base al código base que tenemos por aquí, el código primario. Es lo que les mencionaba al inicio. Procuremos que nuestras tablas estén identificadas
por una columna que contenga un código que sea único, que no esté repetido. Bien, ya aquí ya tenemos un código. Vamos a buscar el código A005, que corresponde a la posición 5 de nuestra matriz. Me voy a ubicar aquí donde dice el artículo es, en la celda que está a la par, para poder ingresar ahí la función, porque en esa celda es donde yo quiero obtener el resultado. ¿Cómo se llama la función que vamos a utilizar? Igual búsqueda. Igual buscar, muchas gracias. Buscar. Doy doble clic en buscar, en el buscar simple. Tenemos buscar V y buscar H. Entonces, doble clic para abrir paréntesis. Al abrir el paréntesis, vemos que tenemos dos formas de buscar, de utilizar la función, que es la primera, que es por vector de comparación, de forma vectorial, y la siguiente es de forma matricial. La que vamos a realizar en este momento es de forma matricial. Para ello, yo necesito saber en qué celda he depositado lo que es el valor buscado. ¿Quién es mi valor buscado en este momento? I12. I12. Punto y coma. A ver, I12. Es esta, no, esta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este es el código, muy bien, ese es el código que yo quiero buscar, pero nosotros ya hemos establecido una celda donde se va a estar depositando ese valor. ¿En qué celda hemos depositado el valor que vamos a buscar? En la N8. Muy bien, aquí en la N8 tenemos el valor buscado. Lo podemos hacer así si tenemos los datos en una tablita aparte, o también marcándolo directamente como nos mencionaba el compañero. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos 1000 registros? Nos vamos a tapar un poco y sería como estarlo buscando manualmente. Entonces, lo que les recomendaría es que elaboren una tablita como esta, algo similar, en donde nosotros podamos establecer los criterios de búsqueda. Muy bien, ya establecimos nuestro valor buscado, punto y coma. Ahora, como estoy trabajando con la forma matricial, tengo que establecer mi matrix, donde se encuentran esos valores que yo voy a buscar. ¿Dónde está esa tabla? ¿De dónde a dónde puedo marcar? Hola, hola, ¿se recuerdan? H7. El código y el artículo. El código y el artículo. Vale, entonces, ¿de dónde vamos a empezar a marcar? ¿De qué celda específicamente? Y 9. Y 8, creo que es. Y 8. Y 8. Y 8 hasta J17. Hasta J17. Ahí nosotros ya tenemos nuestra función buscar de forma matricial. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Verifiquemos si el A05 es una camiseta. Vemos que sí, tiene la posición 5 y sí, es una camiseta. Este valor buscado está correcto. Ahora vamos a buscar lo que es el precio del artículo. Y lo vamos a hacer de la misma forma. Introducimos el signo igual, luego ingresamos buscar. ¿Quién es mi valor buscado en este momento? N8. N8, punto y coma,
¿Y quién es mi matriz? De I8 a K17. A K17, muy bien. Gracias. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Verifiquemos si el precio de esa camiseta es de 19. Es el código A05005, camiseta y $19. Aquí ya tenemos dos valores de nuestra tabla que los hemos encontrado mediante la función buscar de forma matricial. Vamos a pasar al siguiente para luego hacer una comparación de lo que les mencionaba y seguir practicando. Ahora bien, vamos con la forma vectorial. Aquí para este ejercicio tenemos estos datos. Tenemos una frecuencia y tenemos una tabla de colores. Para la frecuencia 4,14, tenemos asignado lo que es el color rojo. Para el 4,19 tenemos lo que es un color anaranjado. Entonces, nosotros vamos a realizar una búsqueda. En este caso, lo vamos a hacer en la celda F7. ¿Cómo inicia nuestra función? Igual buscar. Igual buscar. Muy bien. ¿Qué color, qué frecuencia quieren que busquemos? En este caso, esta tablita está chiquitita. El rojo. El rojo. ¿Quién sería nuestro valor buscado? C8. C8. No. Sería F7, ¿no? No, ahí ya no. Ahí no lo vamos a hacer de esta forma. Ahí vamos a ingresar manualmente el valor que queremos buscar. No vamos a utilizar una celda. Nuestro valor buscado en este caso sería B8, 4,14. Aquí vamos a ingresar tal cual el valor buscado. No vamos a utilizar una celda como referencia. Ahora, ¿quién sería mi vector de comparación? Sería, por decirlo así, mi columna donde se encuentran esa especie de códigos. En este caso, de 4,14 a 6,39. Seleccionamos todo ese rango. Ahí va a ir a buscar ese coma 14. Luego tenemos lo que es un vector de comparación. En este caso, el resultado. Las comillas creo que no van. Permítanme.
Dejó de compartir pantalla. Sí, ahorita ya lo... Bueno, ahorita sí ya, aparece. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, entonces estamos con la función buscar. Y teníamos lo que es el valor buscado. Dijimos que el valor buscado lo vamos a introducir manualmente, en este caso, 4,14. Cerramos comillas. Ahora, punto y coma. Quizás no el punto y coma. Ahora vamos con lo que es el vector de comparación. Mi vector de comparación sería este rango, punto y coma. Y ahora vamos con lo que es el vector resultado. Mi vector resultado sería este. Ahora sí, cierro paréntesis y vamos a presionar Enter. Ahí está. Le quité las comillas. Ese era el percance. En este caso, este valor buscado no lo vamos a establecer entre comillas. Y mi vector de comparación es la columna donde yo tengo el valor que estoy buscando, y el vector resultado va a ser el otro rango del cual yo quiero obtener el resultado. Tener en cuenta que aquí tenemos que sombrear en el mismo nivel. En este caso, si nosotros estamos sombreando para el rango de búsqueda, donde Excel va a ir a buscar el código que estoy buscando en mi rango de búsqueda. Entonces, si yo inicio aquí en el B8, el vector de comparación donde me va a extraer un resultado, va a tener que iniciar el rango en el C8. Si yo establezco una celda más arriba, no me va a funcionar, no me va a devolver un valor exacto. Él me va a devolver un valor, pero no el valor que yo estoy buscando en realidad. Entonces, tomar en cuenta siempre los rangos de esta selección, que sea el mismo para el vector de comparación y que sea el mismo rango para el vector de búsqueda. En este caso, si iniciamos en la fila 8 del B, vamos a iniciar el rango en la C8 para el vector resultado. ¿Vieron? Por ejemplo. Pero si yo cambio el valor a 6,39, vamos a ver. 6,39. Miren, ¿qué valor tendría que estarme arrojando? Y estoy buscando el 6,39. Azul. Azul, pero como mi rango yo no lo he seleccionado bien, lo dejé incompleto. En este caso sí inicié en la misma fila 8, pero no llegué hasta la fila 12. Me quedé nada más a la fila 11. Y en el vector resultado, ahí yo sí marqué del C8 al C12. Entonces, es por eso que me está dando otro valor diferente. Porque él entiende que para el primer rango él finalizó aquí. Entonces, como ese fue su último valor de búsqueda, él me está
devolviendo ese valor, el valor de verde. Lo vamos a corregir. Vamos a corregir el rango en vez de 11, que sea 12. Ahora sí. Mi búsqueda, mi valor buscado, 6,39 la frecuencia, me está devolviendo el color azul. En este ejemplo, nosotros hemos digitado manualmente lo que es el valor buscado. Recordemos que aquí no lo vamos a poner entre comillas, lo vamos a poner así tal cual. Ahora sí, vamos a utilizar lo que es una celda para colocar ahí nuestro valor buscado. Y vamos a realizar la función de esa forma. Igual, buscar. Ahora bien, ¿quién es mi valor buscado? ¿Qué celda es mi valor buscado? De 15. De 15. Muy bien, entonces ingresamos D y el número 15. Y vemos que ya nos marcó la frecuencia que tenemos en esa celda. Punto y coma. Ahora bien, ¿quién es mi vector de comparación? ¿Quién sería mi vector de comparación? C8 a C12. ¿Seguros? ¿Dónde iré a buscar el 4,14? B8 a B12. De B8 a B12. Muy bien. Punto y coma. Ahora sí, voy a ingresar lo que es el vector resultado de C8 hasta C2. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Vemos que es rojo. Corresponde al valor correcto. Ahora modifiquémoslo y agreguemos lo que es. Ingresemos el 5,17. 5,17. Automáticamente él me devuelve el valor amarillo. ¿Vemos? Aquí simplemente le voy a colocar un relleno nada. Esta es de buscar de forma matricial y esta es de forma vectorial. ¿Cuál les parece más fácil? Matricial. 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 Muy matricial. Bien. Ok. Bueno, en este caso, si yo quiero conocer si esto desaparece y yo aquí no quiero lo que es el artículo, no quiero el nombre del artículo, sino que el precio. ¿Cómo vamos a hacer para que eso cambie? Seleccionaríamos todas las tres columnas. La función, ¿cómo cambiaría? Sería igual buscar. N8.
N8. Desde la I. Uh-huh. 8 hasta la K. Muy bien. Muy bien. Aquí ya tenemos lo que es el precio. Vamos a buscar aquí por código. Código. Y ahora quiero aquí colocar lo que es el precio. Y en la otra quiero el artículo, lo quiero al revés. ¿Cómo haríamos para realizar esas búsquedas? Bueno, para buscar siempre tendríamos a dónde vamos a tomar a eso. Entonces sería ahí en el I-23, ¿no? Buscar I-23, muy bien, tenemos ya nuestro valor buscado. Y ahora va a seleccionar la columna de código y la de artículo. Ah, no, las tres entonces, porque estamos buscando el precio, ¿va? O el artículo. El precio. Entonces solo sería la columna de acá, ¿no? O serían las tres en este caso. Sí, ahí serían las tres entonces si estamos buscando el precio. Vale, estamos buscando el precio. Y cierro paréntesis, ¿verdad? El precio del A10 es de 8. Bueno, ¿alguien me estaba dando otra manera de hacerlo? ¿Otra forma para sacar el artículo? Seleccionando la cantidad del precio, ¿no? Buscar, marco primero mi valor buscado, punto y coma, y ahora me decía. K8. A la K17. Ahora cerramos paréntesis. Si es por vector, sería, tendría que comparar con el código. Si lo estamos haciendo por vector, marcamos los códigos primero, el rango donde se encuentran todos los códigos, punto y coma, y ahora sí. Vamos a marcar lo que es
¿El qué? El precio. El precio. Marcamos todo el rango de los precios. Cerramos paréntesis. Y yo estaba ubicada en esta celda. En la K23. Me dio el mismo valor que teníamos acá. En la primera forma, lo hicimos de forma matricial y seleccionamos toda la matriz, desde los códigos hasta el precio. Aquí lo que voy a hacer es cambiarle esto para no confundirlo. Y en la otra forma, lo hicimos de forma vectorial. Ingresamos lo que es nuestro valor buscado y luego seleccionamos el rango donde se va a ir a buscar ese valor que nosotros queremos buscar. En este caso, este código se va a ir a buscar en todo este rango de I20, de I8 a I17. Y me va a dar como resultado este otro rango, de K8 a K17. Como él va en orden a el código 1, este valor de búsqueda nos va a dar el valor de respuesta, el mismo valor en la misma dirección, en la misma fila, perdón, según el rango que le marquemos. Por ello, debemos de tener cuidado al marcar aquí los rangos, las posiciones. Si empezamos, como les decía, en el 8, el valor que nos va a devolver de búsqueda tiene que iniciar también en esa fila. Nada más que solo le va a ir cambiando la columna. Y de las dos formas es válido. Aquí lo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Ya buscamos lo que es el precio. Ahora vamos a buscar aquí. Aquí teníamos lo que era el artículo. Ya lo hicimos de la otra forma. Y aquí tenemos cantidad. ¿El artículo de qué forma lo buscamos? ¿Matricial o vectorial? Matricial. Matricial. Muy bien, gracias. Ingresamos el signo igual, buscar. Identificamos lo que es nuestro valor buscado, punto y coma. Punto y coma. ¿Y quién sería mi matriz? ¿De dónde a dónde? Y 8 a la I17. Y 8 a la... De forma matricial, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué nos hace falta? Sería de I8 hasta J17, si no me equivoco en la posición. Hasta J17. Entonces, presiono Shift y la flechita para el lado derecho para que me seleccione la otra columna que está a la par. En este caso, mi rango de búsqueda va a ser de I a la columna J. De forma matricial. Esta es mi matrix en este momento. Esta es mi matrix. Y precio. Y cerramos paréntesis. El artículo A10 corresponde a calcetines. Vamos a verificar. A10, calcetines.
Me dice Alejandro, porque hay mucha interferencia. Ok. Muy bien, la clase siempre trato de subirla lo más pronto posible. Ahora, lo de cantidad, ¿cómo lo buscamos? ¿Lo hacemos por vectores? ¿De forma vectorial? Sí, por vector. Bueno, igual, buscar. ¿Quién es mi valor buscado? Es I23. Punto y coma. ¿Quién es mi vector de comparación en este momento? Calcetín. Mande. De I7. Sería de I8 hasta L. I8. L o K17. Como estamos por vector. L17. Ya tenemos lo que es nuestro rango donde se va a ir a buscar ese código. Punto y coma. Ahora mi vector resultado va a ser de K8 a K17. Estamos buscando lo que es la cantidad, ¿verdad? Aquí ya me equivoqué. Es L8 hasta L17. Así cerramos paréntesis, enter. Muy bien, y presionamos enter. Verificamos que el código 10 es de calcetines, tiene un precio de 8 y tiene en existencia 4, la cantidad de 4. Vemos que aquí hemos utilizado las dos formas de buscar, la vectorial y la matricial. Me dicen que la que sienten más fácil de aplicar es la matricial, ¿verdad? ¿Por qué sienten que es más fácil la matricial que la vectorial? Será porque es más como concreta en sí. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más me da su opinión así tal cual como él lo ha hecho? Así con sus propias palabras. ¿Por qué sienten que es más fácil la matricial? Más rápido para más rápido para obtener los resultados. Sí, una vez ya se tenga la fórmula, pues más rápido para obtener los resultados. Una vez tenemos la fórmula y el otro punto es identificada nuestra matrix, nuestra base de datos, donde se encuentran los valores que yo voy a buscar. Y vemos que aquí hemos utilizado una búsqueda mixta, se puede decir, porque un valor para el precio lo hemos utilizado con matricial. Y el artículo también lo hicimos matricial. El otro que hicimos de vector fue el de la cantidad. Hemos realizado... La señal ha estado, bueno, aquí también ha estado un poco mala. Ok, vamos a realizar otra búsqueda, en este caso. Una consulta. Sí, dígame. Perdón, Jeremías, dígame. Pero, ¿cuál sería, por así decirlo, las dos son igual de seguras? Porque siento yo
que la de forma vectorial como que es más precisa, porque cuando vimos el precio de la forma matricial, prácticamente abarca toda la matriz. Sí, toda la matriz. Ese es el detalle. Aquí nosotros somos bien específicos y le indicamos el rango exclusivo de donde él me va a extraer ese valor. Y en el otro no. Aquí yo lo tiro de manera general y yo tengo que ir viendo de dónde a dónde voy a estar marcando. Aquí lo selecciono los dos valores al mismo tiempo. ¿Sí? En este caso, si como yo quiero el artículo, está facilito. Lo marco del I a la J. Si yo quiero la cantidad, entonces tengo que arrastrar tengo que marcar toda la base de datos prácticamente. Si quiero ver el último valor. Y con el otro, le doy el criterio de búsqueda, marco todos los valores y le digo exclusivamente en dónde me va a buscar, de dónde me va a devolver el resultado. Le doy bien las direcciones. El detalle aquí a tener en cuenta, las dos formas vemos que no funcionan perfecto, sería tener cuidado al momento de indicarle cuál es mi fila. Si estamos trabajando con el vectorial, ¿en qué fila inicié a marcar lo que es el vector de comparación, dónde voy a ir a buscar? Y a partir de esa misma fila, voy a ir a marcar lo que es el rango de vector de resultado, de donde él me va, del rango donde él va a obtener mi respuesta hasta la última fila que yo le indiqué al vector de comparación. Ese sería ahí el único detalle a tener en cuenta en esto. Y aquí en la forma matricial, el código primario tiene que ser, por decirlo así, el primero de mi matriz. Tiene que estar a la izquierda. En este caso vemos que él es el primero que está, el código está a la par de izquierda. Entonces, él inicia la búsqueda desde esta primer columna que yo le doy y él va barriendo las posiciones. Agarra la primer columna, entonces, si yo quiero cantidad, inicio de aquí y el último valor que él me devuelve es la última columna de selección. Toma, primer columna, última columna. Si yo quiero cantidad, en este caso, si quiero el precio, selecciono las tres columnas. Entonces, en la primer columna, él realiza la búsqueda, en este caso en la I, y le estoy diciendo que si trabaja de forma matricial, quiero que me devuelva el valor de la última columna que yo marqué. En este caso, le corresponde a la de precio. Quiero obtener el precio. Entonces aquí prácticamente estaríamos trabajando a mi criterio la forma vectorial en esta matricial. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando que mi primer columna es la columna donde él va a ir a buscar mi valor buscado y la última columna que yo marque de mi matriz es la columna de la cual quiero que me devuelva el valor buscado. No sé si me comprenden, me estoy dando a entender, si les estoy explicando bien ese punto. Entonces, a mi ver, prácticamente aquí lo que predomina es la forma vectorial. Aquí le doy un rango de búsqueda y aquí un rango de donde me va a tomar el resultado, lo que yo estoy buscando. Y aquí, en la forma matricial, también establezco un rango de donde él va a ir a buscar mi valor buscado. Voy a marcar hasta la última columna que yo quiera ver.
En este caso, si son las cantidades, entonces yo marco desde la primera columna, donde tengo el código, hasta lo último. Bueno, entonces, en realidad espero haberme dado a entender, haberles explicado bien y no haberlos confundido. Así es que aquí lo que a ustedes se les haga mucho más fácil de recordar. Y bueno, la forma matricial en realidad pues es bien, bien, más fácil. Vale. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si no, nos vemos mañana y continuamos con la función buscar. Ahí ya vamos a ver otras formas de cómo opera la función y qué criterio que va a ser ahí lo fundamental. Ahorita estamos en la forma simple, entonces nos quedamos hasta aquí si no hay preguntas, y si no, pues si surgen algunas dudas, mañana las resolvemos. Que tengan una feliz noche y muchas gracias por estar aquí y participar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.